Asalamu As alaikum, la paz sea con ustedes y bienvenidos a la clase número 4 del curso online Aprendí a leer el Corán en árabe fácil y para principiantes. Nosotros en las primeras tres clases ya vimos las letras alif, ba, ta, fa, la letra jim como ya, ja, ha, ja. Y la les, las letras dal como da, la letra da, el sonido ra, el sonido za. Y en la última clase vimos también la sin, la s, la sha, la sua, sh", so", s", s fuerte, la do, la t fuerte como to, y la z fuerte como zo, zo. Vamos a seguir con las próximas letras del alfabeto árabe y si te perdiste una de las primeras tres clases, entonces ahora te dejamos el link y así puedes recuperar las clases anteriores y las letras que ya hemos visto. La próxima letra del alfabeto árabe es la letra Ain. Ain. Ese es quizás uno de los sonidos más difíciles y uno de, las, uh, de los sonidos fonéticas más propias del idioma árabe. Porque la letra se llama AIN y si viene ahora con la vocal con ese signo arriba, es una A. No es una A simple como la primera letra que representa la vocal A, que nosotros usamos en español como A y U. Ese es un sonido que sale de la garganta. ¿sí? Por eso incluso no tenemos ninguna, ningún ejemplo equivalente en ninguno de los idiomas latinos, ¿sí? Porque ese es, por ejemplo, esa es la pronunciación, sería ra, ra, ¿sí? Sale de acá. O acá sería ri, ri, ¿sí? Es la pronunciación de la, de la vocal i, pero de la garganta. Y acá, por ejemplo, sería u u, ¿sí? También de nuevo, de la garganta, ¿sí? Y, por ejemplo, un ejemplo de ese sonido es salamo aleikum, alaikum, ¿sí? No es aleikum. Muchos extranjeros o no árabes dicen aleikum porque justo no se puede trans, eh, pronunciar esa, ese sonido. Pero en realidad la palabra, la pronunciación correcta es aleikum, aleikum. ¿sí? En eso quizás tienen que ustedes practicar un poco más para que salga bien ese sonido. Luego la forma inicial de esa letra es así, por ejemplo acá tenemos ahora aja, luego acá tenemos baata y su forma final es así que es fa sí muy importante que su forma se cambie bastante si lo comparamos con la forma inicial ahora lo mismo pero con la vocal i entonces tenemos acá iji ti y fi i acá con la vocal u tenemos uju, tu y zuu sí seguimos con la próxima letra del alfabeto árabe y la misma forma ahora, pero hay que agregar el punto arriba y ya tenemos la letra rein. Puse una R porque representa o es el mismo sonido como los franceses pronuncian su R o los alemanes. Sí. Entonces una rein. Y si viene con la vocal arriba es ga con la vocal abajo es ri y con la vocal nueve acostado, la dama es una ru, ¿sí? Y luego tiene los mismos cambios como la letra anterior, solamente ahora el punto arriba. Entonces tenemos acá rasa, barra, da, ta, Acá tenemos ri, si, Ri, di y acá tenemos ti, ri. Y al final tenemos, con la vocal u, tenemos rusu, burudu y tu, ru. ¿sí? Muy importante, los dos sonidos no tenemos nada equivalente en español y así tenemos que apoyar o tomar un poco la ayuda de otros idiomas. Ese ejemplo no se encuentra en casi ningún idioma ¿sí? y eso podemos utilizar la R de los franceses o la R de los alemanes y que es ese sonido como ga, ga, ga. Seguimos con la próxima letra y ahora esa es una letra fácil, simple. Tenemos también un equivalente en español que es la F. ¿Sí? Por ejemplo, esa forma con esa vocal FA, con el signo abajo FI y con la nueva acostada tenemos FU. ¿sí? La forma también bastante simple, acá por ejemplo, forma inicial en el medio y su forma final. Entonces, acá la pronunciación es fa toa fa fa ya y JA-FA. Acá como un repaso, que en árabe tenemos dos letras que tienen tres puntos arriba: tenemos la ZA y tenemos la letra shin que es sha sí pero obviamente tiene una forma totalmente distinta eso entonces como un repaso sí fi 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 shi y ji fi y ahora con la vocal u fu tu fu, fu SHU. y acá tenemos ju fu sí y seguimos con la próxima letra y ahora esa forma pero con dos puntos arriba Sí, muy importante que la Fa tiene un punto y la QAF, la próxima letra, que tiene dos puntos arriba, y es la Q. ¿sí? En español quizás no hacemos una diferencia tan marcante entre ahora casa, queso y kilo. No se hace una diferencia entre Q, una K y una Q como kilo. Si sí, en árabe se hace una distinción, la Q sale de la garganta de acá. ¿Sí? Es la K, pero sale de acá. Entonces, fuerte. Es como K, K. Con la vocal K, con esa vocal K, y con esa vocal Q. Y esa palabra, ustedes también muchas veces seguramente lo han escuchado, como Quran. Quran. El Quran en árabe es Quran. O leer es Qara'a, Qara'a. ¿Sí? Entonces, esa es la Q en árabe. Y luego, su forma bastante simple, y acá como una referencia. Que ahora tenemos dos letras en árabe que tienen dos puntos arriba. La letra ta y la letra ka. Pero pueden ver que tienen una forma totalmente distinta. Acá tenemos entonces ka ta, ba ka a y acá tenemos ja ka. Luego con la vocal i tenemos ti, bi y acá tenemos ji Luego acá tenemos qutu, bu u y acá tenemos Ju. la próxima letra que tenemos acá es ahora una k sí es más suave sí la diferencia entre Ju, que sale de acá Ju, y esa es una k k simple ¿sí? tiene esa forma sí la letra se llama kaf pero si viene con la vocal hacia arriba k con la vocal abajo ki y con, esa, con ese signo que es la vocal u entonces Q, sí Luego, las tres formas, forma inicial, en el medio, al final, el inicio y en el medio casi la misma forma, ¿sí? Y obviamente al final se cambia un poco la forma. Entonces tenemos acá Kada, acá tenemos Hakara y acá tenemos Saka. Luego acá tenemos Kidi, Hikiri, Siki, Kudu, Hukuru y acá tenemos Suku, ¿sí? Como un repaso también de las últimas letras, acá tenemos du, acá tenemos ru. Muy importante la forma, la altura. Que esa es una forma más abierta, esa es una forma más cerrada. También la altura que acá hay que bajar. Esa es la diferencia entre ru y la du. ¿sí? Seguimos con la próxima letra que tiene esa forma que casi como nuestra J, sí, pero o una L al revés. Pero esa es la L de árabe que se llama Lam. Y si viene ahora con los tres vocales, entonces sería la, li, o lu. ¿sí? Luego la forma inicial, la, za, soa, la, da y da, la. Ahora muy importante acá tener en cuenta que tiene la misma forma como Alif. Pero la diferencia entre Alif, la primera letra y la L. Es que la alif nunca se une con la letra siguiente, pero alif eh, la la L se une con la letra siguiente, y esa es la única diferencia para distinguir entre alif, la primera letra y la letra lam. ¿Sí? Porque la L se une con la letra siguiente, pero alif jamás se une con la letra siguiente, ¿sí? También por eso acá el ejemplo que se une con la letra siguiente. Y otro ejemplo como un repaso, acá tenemos za za como la Z de los ingleses. Acá tenemos DA, 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 la lengua hay que sacar. Y acá tenemos DA, 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 ¿sí? Entonces, más acá prevalece el sonido DE y menos la Z de los ingleses. Acá más la Z de los ingleses, pero tiene un toque de la DE, ¿sí? Entonces, las tres tienen sonidos muy parecidos, por eso lo puse como ejemplo. Acá tenemos entonces con la vocal I, tenemos LI, ZI, SI, LI, DI, y acá tenemos di LI. Muy parecido acá el sonido. Luego tenemos acá LUZU, SULUDU y acá tenemos DULU, ¿sí? Seguimos con una letra más, la última letra para la clase de hoy. Que tenemos acá MIM, esa forma, ¿sí? Y que representa el sonido M en árabe. Entonces acá con esa forma es MA, con esa forma y la vocal abajo es MI y esa forma con ese signo, con esa vocal es MU. Y luego, como pueden ver, que tiene una forma muy parecida a la F, pero muy importante que no tiene ningún punto. Entonces acá tenemos mafa, ka ma, Y acá tenemos ha. Ma". Lo puse también para que lo puedan ver acá, que las tres letras tienen el círculo así como forma. Pero muy importante, la Q tiene dos puntos, la M no tiene ningún punto y la F tiene un punto arriba. Ahora, siguiendo con la vocal I, tenemos entonces mi fi. Y al final tenemos mufu, fu y hu mu. Entonces, como un repaso de las letras que vimos hoy, esos son dos sonidos que no tenemos nada equivalente en español y quizás hay que practicar un poco más, como no árabe, como un latino. Entonces, acá sería ain de la garganta, esa es la letra Reine, la R de los franceses y de los alemanes, ¿sí? Acá tenemos el sonido de F, la Q, que sale de la garganta, tenemos la K simple, la L y la M, ¿sí? Entonces, eso fue la clase número 4 uh, No se olviden suscribir nuestro canal para seguir recibiendo las clases y también para que puedan repasar las clases anteriores. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Assalamu alaikum y la paz sea con ustedes.